Hola amigos, esta es Sabrina Psíquica y Medium y bienvenidos conmigo a este nuevo programa. Hoy quiero presentarles a ustedes un video que he encontrado y lo he encontrado muy interesante y lo quiero compartir con ustedes para saber ustedes qué opinan. Este video fue capturado eh, en blanco y negro. Es un material muy raro de ver. Es un archivo de una misión secreta llamado Proyecto ISIS que obtiene los restos de los famosos antiguos astronautas. Si este video es verdad, podría catapultar el misterio del julio de 1947, el gran misterio de Roswell, donde se alegó que ocurrió un accidente con un platillo volador no identificado en Nuevo México. Muchas fuentes que fueron parte de la recuperación de la nave y los cuerpos que ya eso ha salido a la luz. Muchas de estas personas que participaron en la recuperación tanto de la nave, de la tecnología alienígena, como los cuerpos de los extraterrestres ya han salido a la luz, ya han escrito libros. Y ellos nos dicen que, y nos confirman que el misterio Roswell sí sucedió, sí sucedió. Y afirman que el ejército de los Estados Unidos recuperó los cuerpos de los pilotos alienígenas. Dos de ellos estaban muertos y dos de ellos todavía estaban vivos, pero en críticas condiciones. Ellos no sabían cómo tratarlos porque sus cuerpos, su fisiología no era igual a la de un ser humano. La antigua historia de nuestras civilizaciones del pasado, como los egipcios o los incas, nos dicen que fueron visitados por dioses de las estrellas extraterrestres de otros planetas. Y estos seres avanzados de otros planetas les ayudaron en muchísimas cosas, como tanto construir sus pirámides, eh, le ayudaron con su tecnología, a adquirir nuevos conocimientos en astronomía, en la espiritualidad. Eh, también les ayudaron a construir otros monumentos, impresionantes monumentos que vemos y están en pie todavía hoy en día. Estos extraterrestres han sido referidos como los astronautas por las personas que creen que esta historia es real. Se afirma que el video fue obtenido por una fuente no identificada rusa que afirma haber obtenido el clip a través de la mafia rusa de los archivos secretos de lo que llaman el KGB. El video muestra lo que parece ser eh, un personal soviético abriendo un sarcófago. Dice que eh, eh, esta es una tumba de la meseta de Giza y lo hicieron, esta operación lo hicieron para recuperar los restos de una momia que se sugieren que eh, son de origen extraterrestre alienígena. Entonces, bueno, ya sabemos por qué supuestamente en los sarcófagos no había ninguna momia. Ya sabemos exactamente por qué. <laughs> la momia era, según ellos, de dos metros de altura eh, se dice que era más o menos de, Según los estudios que ellos hicieron Era de 13.000 años de antigüedad El clip, como ustedes pueden ver Muestra a los soldados rusos Que parecen entrar a la tumba Sin ningún tipo de ropa de protección Abren la tumba Pero al abrirla sale un polvo, un humo Claro, esto estado esto cerrado por millones Y millones de años Entonces ellos lo que hacen Se retiran y vuelve nuevamente ya con máscaras y ropa de protección. Un canal de televisión de ciencia ficción dijo que los expertos forenses ya habían analizado la película y se confirmó que esta película era genuina. Un documental dijo, eh, según unos testimonios de unos funcionarios de alto rango de la KJGB, eh, qué pena, esto es eh, como una organización en, en Rusia corroboraron la historia y ellos dicen que la movia no era de origen extraterrestre. Eh, ellos eh, dijeron que no había duda alguna que un pequeño grupo de científicos con unos expertos militares habían descubierto esta tumba en Egipto más o menos en 1961 y bueno, ese es el motivo por el cual el video se ve en blanco y negro. Pero que los documentos nunca se... Eh, no, nunca los, rele eh, los dieron a la luz... Eh, Nunca fue revelado exactamente lo que se encontró en el, en el interior del sarcófago porque ellos están cubriendo absolutamente todo. Solo a través de las fuentes de los rangos más altos de eh, esta, esta, eh, o este grupo llamado eh, KGB sabemos que estos restos fueron encontrados. Eh, estos restos eran de una criatura, un ser alienígena. Y ya según los estudios que ellos hicieron, este ser había muerto eh, en Egipto, murió en Egipto hace 13.000 años atrás, antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Escucharon bien? Los informes afirman que también encontraron 15 eh, cajas llenas de artefactos alienígenas también. Eh, esto lo cubrieron, no se sabe qué pasó, no se sabe dónde están, no se sabe quién los tiene. Y también encontraron inscripciones jeroglíficas que, cuando se traduce, eh, bueno, eh, en, en cualquier que sea el idioma, pero en español sería como los dioses alados. Bueno, amigos, quería dejarles este video y espero les guste. Eh, espero. Eh, compartan sus opiniones, a ver ustedes qué piensan y hasta la próxima.